Síntomas de la insolación, causas y cómo tratar la insolación. Llegó el verano y es muy común que, en los viajes vacacionales, tú y tu familia terminen siendo víctimas del exceso de sol. Ya sea por quemaduras en la piel, por insolación o golpes de calor. En el caso de las quemaduras, es muy fácil percatarse de ellas por los síntomas que presentan. Pero, la insolación y los golpes de calor pueden ser confundidos con otro padecimiento si esto, a la larga, representa un gran peligro para el organismo. Para que no pongas en peligro tu salud y la de tus seres amados, te decimos cuáles son los síntomas de insolación y así, puedas tratarla a tiempo. La insolación se presenta cuando la temperatura del cuerpo incrementa de forma estrepitosa y el organismo presenta dificultad de adaptación a las circunstancias ambientales calurosas. Una de las primeras señales de este trastorno es lo que los médicos llaman como agotamiento por calor. Las manifestaciones son vómito, falta de coordinación y calambres. La insolación también afecta al cerebro, provocando confusión mental, torpeza motora y dolor de cabeza. Asimismo, la insolación se caracteriza por presentar taquicardia, piel enrojecida y seca, respiración rápida y cortada y deshidratación extrema. El aumento de temperatura llega a producir complicaciones nerviosas como convulsiones, alteraciones de la visión y pérdida del conocimiento. Es importante aclarar que en los casos de insolación leve, no se presentan todos los síntomas, pero también debe ser atendida. ¿Cómo sanar la insolación? Si tú o alguien cercano presenta los síntomas anteriores, las recomendaciones son... Llevar a la persona insolada a un sitio fresco y con sombra. Retirar la mayor cantidad de ropa posible y cubrirla con prendas suaves de algodón o una sabana. Dar espacio para que la corriente de aire llegue a la persona insolada o brindar aire con un abanico o ventilador. Aplicar compensas de hielo o agua fría en las axilas, la ingle, el cuello y la espalda. Si los síntomas que presenta son más graves, como un desmayo, lo más recomendable es acudir al servicio médico. Luego de que la insolación fue solucionada, lo mejor es que la persona afectada no se exponga al sol al menos durante las dos semanas siguientes. Recuerda que la insolación o los golpes de calor son problemas serios que, si no son atendidos de forma adecuada, pueden causar alteraciones graves a la salud. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete para que te lleguen más videos.